Con aplausos. Así empezamos, como día lunes. ¿Cómo estás, Anita, querida? Con frío, pero con la guatita llena, el muerto vamos oncecita, una lentejita rico. Doncecita, lentejas. Sí, oncecena. Mirá, muy... Oncecena, sí, así veo. ¿Qué hace frío? Se pasó. Hacía mucho tiempo que no se. Estoy con mi look invernal inaugurando la temporada polar. No me lo saco más esto hasta que termine el invierno porque está de terror. Sí. Pero bueno, acá estamos acompañándolos como cada lunes y viernes en esta noche en casa. Aprovecho de saludar a Claudita Jara, Ale Farías, directoras de Casa Berkana, también a Fran, a Sofi, parte del equipo de Casa Berkana, y a todos ustedes que se vienen conectando. Y estamos hoy con una tremenda invitada. Aprovechen de hacer todas las preguntas que quieran porque las voy a leer. Así que a todas las tarotistas y hombres y mujeres tarotistas que estén viendo este programa, aprovechen de hacernos todas las preguntas. Vamos con los cursos de esta semana en Casa Berkana. Hay dos cursos. Hay uno el viernes 2 de julio, se llama Mindfulness y crecimiento... Ah, no, perdón. A ver, ¿sí? ¿Al revés? ¿Alberras? Ah, no tiene foto. Bueno, no importa, voy a hablar de Mindfulness y crecimiento personal. Es el viernes 2 de julio, de 7:30 a 21:30 horas, y lo imparte la profesora Dafne Silva, ¿ya? Entonces, acuérdense, viernes de 7:30 a 9:30. También el día viernes hay otro curso que se llama Herramientas de Coaching Holístico, de 7:30 también a 9:30, y lo imparte la profesora Alejandra Carrasco. Cuando se topan los cursos a la misma hora, no hay problema, porque la mayoría de los cursos quedan grabados. Así que vos podés estar en vivo en uno y el otro lo ves después. No hay ningún problema con eso. Y si querés más detalles de cuánto salen, el temario y todo eso, ingresás a eventos de Facebook de Casa Berkana y ahí está toda la información de todos los cursos de todo el año. Imagínense la programación que hay en ese equipo. Ya está todo el año agendadísimo. Aprovecho a saludar a nuestros auspiciadores. Heather, ¿cómo estás? Buenas noches. Heather nos ve en todos los programas. Ella es una fiel auditora de la Radio Casa Berkana. Yo la veo en Noche de Mente, Brujiendo Ando, con nosotros acá también. Muy bien, Heather. Lotos de Luna. Lotos de Luna, una escuela de arte femenino. Su fundadora es Scata Peli Dark, quien también tiene junto a Mary programa los días viernes de 5 a 6, que se llama Entre Teteras y Brujas. Y además en Lotos de Luna, en esta academia, hacen terapias, como por ejemplo terapias florales de Bach y Flower Sense. También hacen aromaterapia egipcia y también sanaciones, como por ejemplo sanación con rosas rosadas, sanación masaje integral de útero, sanación energética con la luna azul de Isis. Todas esas terapias en Lotos de Luna, además de las clases de danza, que es la especialidad de la casa, y también venden productos especialmente de cuarzo rosado, como japamalas, colgantes de corazón, huevos Johnny, ombligueras, y además realizan de manera personalizada perfumes y oleatos, como por ejemplo bruma de protección áurica, oleato para masaje uterino y perfume de Isis. Ya todo eso en Lotos de Luna, www.lotosdeluna.cl, o en Facebook e Instagram como Lotos de Luna. Tenemos a Scata Belly Dark el viernes de invitada a este programa, ¿ya? Así que ahí vamos a hablar de elixirs. También se va a pegar la maratón el viernes. También va a haber maratón el viernes, exacto. Va a estar entre treteras y brujas aquí esta noche en casa, y después es desde la secta de Noche de Menta, así que de corrido todo el viernes. Vamos con Hocus Pocus. Hocus Pocus, tienda esotérica, un almacén alquímico, como decimos nosotros. Elaboramos todo de manera artesanal, la mayoría de los productos. Oleatos, perfumes, aceites, vendemos gemas, velas, velas esotéricas, velas normales, hierbas, a granel. Acá vos comprás por monto o por cantidad.
Entonces me decís, Romina, necesito tantas lucas en hierbas. Perfecto, todo a granel en Hocus Pocus. En Instagram y Facebook como Hocus Pocus Tienda Esotérica. Y nosotros vendemos de la siguiente forma, con catálogo. Así que si querés el catálogo con más de 50 productos, lo pedís en el fono que está ahí, más 569-7497-4755. Y ahí te enviamos el catálogo y están todos nuestros productos. Dale. Voy ahora a presentar a nuestra invitada. Primera vez en esta noche en casa, Andrea Arancibia. Ella estudió traducción e interpretación de inglés español en la Universidad de Playa Ancha. Se dedicó a la pedagogía algunos años y luego a dar clases particulares de inglés. Sin embargo, desde su infancia, el tarot de Marsella fue un llamado y lo comenzó a estudiar como autodidacta. Más tarde, tuvo la oportunidad de profundizar con grandes maestros. El tarot de Marsella es una gran herramienta que con su magia y encanto nos puede llevar a un gran viaje de autoconocimiento. Además, Andrea también tiene una maestría de registros akáshicos. ¿Estará por ahí mi invitada? Mi colega Andrea. ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Hola, Andrea! ¿Cómo estás? Bien, con un poco de frío, pero bien. ¿Y tú cómo estás? Congelada, estoy entumida. Si pongo cara de no tener frío, pero estoy congeladísima. Sí. ¿Dónde estás? ¿En Santiago? ¿En Valparaíso? No, yo estoy en Villa Alemana. ¿En Villa Alemana? La quinta región también, pero sí. Villa Alemana. Hace frío por esa zona también. Sí, cerca también, lejos del mar, aquí ya empieza a hacer frío. Sí, yo hubo un tiempo que viajaba muy seguido a Villa Alemana, tenía una socia que vivía ahí. Y me moría de risa, me encantaba que en todos los postes haya parlantes con música. Ah, sí. Me encontraba notable eso, me parecía increíble Villa Alemana, los parlantes, la música y todo eso. Así que, sí, ya. Tú vas al centro de Villa Alemana y hay música. Hay música, era, hay música, sí. Era muy, muy freak, como digo yo. Sí, sí, buenísimo. Mira. Misty dice, linda profe Andrea, Pamela Álvarez también, deben ser alumnas tuyas. Ah, sí, Misty, ¿sí? Y Pamela, sí, pero muy ex-alumnas. Bien. Ex-alumna, colegas hoy día. Claro. Excelente. Bueno, chicas, si quieren hacer preguntas, Solán Saavedra también se viene uniendo. Las que quieran hacer preguntas, aprovechen porque tenemos una horita para conversar con Andrea. El tema de hoy es Tarot de Marsella y su carácter evolutivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Así es. Siempre cuando tenemos tarotistas invitados a este programa, les hacemos la pregunta, ¿por qué evolutivo, no predictivo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, el predictivo habla mucho sobre el futuro. Y bueno, no quiero hablar mal, encuentro que es súper interesante y creo que es una apuesta, un desafío ser tarotista predictivo, porque uno está como viendo el futuro. Sin embargo, yo no me atrevo a hacer ese tipo de tarot, porque no me siento con la capacidad de adivinar, y además porque creo que el futuro uno lo crea en el presente. Y creo que cada acto que uno hace va cambiando el futuro, entonces Exacto. Un día puede ser una cosa y al día siguiente otra, entonces es súper complicado el tarot predictivo. Y el tarot terapéutico o evolutivo, que es al que yo me dedico, se trata de indagar en las emociones del presente, incluso del pasado, para ver cuáles son las cosas que se están haciendo mal o las cosas que se están haciendo bien, para tratar de evolucionar y ser una mejor versión de uno mismo. Esa es la gran diferencia. Exacto. Es un gran desafío, sí. Sí. A mí me... Bueno, te comentaba recién, me gusta mucho el tarot predictivo. Y es un desafío, la verdad. Porque tenés dos opciones. Acá es como alguien dice como el achunte. Pero la verdad es que igual hay técnica atrás del tarot predictivo también. Pero yo creo que los años te van dando cierta confianza. Y de todas maneras yo siempre hago el feedback, ¿viste? Me lanzo una predicción y después digo, bueno, a ver si estoy bien, digamos. Y a mis alumnos siempre les digo
que practiquen con los partidos de fútbol, por ejemplo. Claro, sí. Esas son mis tareas. Sí. Yo también, o sea, siempre les explico a mis alumnos que yo no soy adivina, que no hago tarot predictivo, pero que sí es súper bueno practicar con las noticias, con cosas como, por ejemplo, ahora quién va a salir alcalde, quién Exacto. va a salir concejal, cosas así, que sí. al final terminan siendo un juego, pero después también uno va tomando confianza. Porque al final yo hago tarot predictivo, pero siempre llega la gente, voy a encontrar trabajo, me voy a cambiar de casa, entonces uno tiene que saber un poco también de eso. Exacto. ¿Y siempre elegiste el Marsella como primera opción? ¿Llegó sí, el Marsella? En realidad, un poco de las dos cosas, a mí me gusta, he visto las películas, he leído los libros de Alejandro Jodorowsky, y después me di cuenta que él, por ejemplo, el primer libro que leí se llamaba Yo, el tarot, algo ¿Sí? así, no me acuerdo. Y ahí me di cuenta que él era tarotista y por una de esas cosas de la vida, hace como 8 años, me encontré, iba por la calle y encontré que estaban vendiendo un tarot, pero muy, 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 muy barato. Y yo no tenía tarot. Entonces fue como, oh, ya, lo voy a comprar. Y era un tarot de Marsella. Entonces fue como que llegó a mí, aunque yo no lo quisiera, y porque había leído libros de tarot, pero no tenía las cartas. Y no, era una cosa de que uno no se atreve, de que entiende el tema, pero ya tener las cartas y empezar a ocuparlos diferentes. Exacto. Y ahí empezó porque llegó a mí y, como te digo, era una cosa pero increíble, o sea, un precio muy, muy, muy barato. Así que por eso fue el tarot de Marsella. Y ahora tengo otros tarot, pero no siento la misma conexión, no es lo mismo. Ya como que uno aprende uno y se queda con ese, creo Exacto. yo. Que el Marsellés, no sé si compartís, ¿no? Ahí, pero recoge toda la simbología del tarot. Uh-huh. El tarot de Marsella, creo, en mi opinión, ¿no? Es la madre para mí, como el tarot madre, y de ahí derivan todos los otros que son, claro, pueden ser más bonitos estéticamente, sí. que hay de todo, ¿no? El tarot de los gatos, de las duendes, sí. no sé qué, pero el tarot marsellés tiene eso que por lo menos a los profesores nos permite enseñar desde su simbología. El problema viene con los menores, que ahí es el gran susto que tiene todo aprendiz de tarot de Marsella, que es como, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Cómo desenredo esta información? Y yo sé que vos enseñás los menores de sí. Marsella. Otros profes decimos, cambiemos mazo y vámonos ahora al simbolismo. Pero el tarot marsellés es un desafío en el arcano menor. Sí, yo en un principio, cuando dije, me embarqué como en este viaje de hacer clases de tarot, como que súper bien todo, y de repente dije, oh, los arcanos menores, fue como, claro, ¿cómo los voy a explicar? Porque claro, para mí es como súper simple, no, es que yo mezclo el elemento con el número y listo, y así de fácil. Pero ¿cómo le digo eso a los alumnos? Y claro, ha sido un desafío, y en cada curso he tenido que ir cambiando la metodología. Explicando con el concepto de la semilla o con una escalera. Los grados evolutivos. Los grados evolutivos, ahí de diferente manera. Por suerte he tenido como súper buenos alumnos que han podido captar la idea, y también hay otros que han tenido paciencia y saben que cuesta un poco más. Incluso con el Rider la gente siempre no interpreta pasa. Primero los mayores y después se lanza con los menores. Pero a mí también me encantan los menores, y es un desafío porque cada vez también aprendo yo más, y en realidad no es tan complicado, no es tan difícil. Sí, es cosa de que la profe tenga buena técnica, ¿no? Y en ese sentido va a ser mucho, mucho más fácil. Sí, con el tiempo esto me ha ayudado harto porque, como te decía, he tenido que ir cambiando la forma varias veces. Por ejemplo, el último curso que estoy dictando, expliqué los arcanos numerados de 3 maneras distintas, entonces espero que hayan comprendido alguna. Si no te entra de esta forma, te va a tener sí, que claro. entrar por otro lado, pero si te, sí. de acá salen aprendiendo sí o sí, con todas sí. las técnicas, sí, muy bien. ¿Y vos te lees las cartas a vos misma? Ah, sí, en un principio practicaba conmigo misma, y claro, hay preguntas que mejor no hacer porque uno se pone muy nerviosa y cuesta, pero en un principio sí practiqué mucho conmigo, y por eso yo siempre digo que el tarot es una herramienta de autoconocimiento, porque uno empieza a darse cuenta de patrones que uno
está repitiendo y que no ve, uno no ve o no quiere ver. Entonces yo sí me leía mucho el tarot y ahora ya no me lo leo tanto porque no, como que ya pasó esa etapa, pero sí hubo un tiempo en que me lo leía mucho, mucho, mucho y me sirvió mucho de práctica porque aprendí de mí y aprendí del tarot. Exacto, sí. Sí, es algo como, que... Como un autopsicoanálisis, una cosa así. Exacto, uno lo puede ocupar como herramienta. A mí también, yo casi ni abro el tarot para mí. La verdad, claro, es que sí. Muy poco. Casa Herrero, cuchillo de palo. Sí. Yo a veces no me prendo ni una vela y tengo teniendo tienda, digamos, ¿viste? Pero son cosas, digamos, del gajes del oficio, dicen. Sí, yo al principio, como te decía, sí, mucho, mucho. Y se me repetían unas cartas, por ejemplo, la Rueda de la Fortuna o el Juicio, se me repetían mucho, entonces las tenía que estudiar. Creo que son las cartas como que más he estudiado. Y ahí iba entendiendo mi personalidad y me ayudaron mucho también en mi viaje de evolución. Pero ahora, claro, como tú dices, ya no las empleo tanto en mí. Sí. Dentro de los alumnos, ¿qué te comentan? ¿Cuál es una carta difícil de interpretar de los mayores? Es decir, profe, no, esta no me cuesta, no la entiendo mucho. Mira, en estos momentos recuerdo mucho el colgado, porque la gente como que le da un poco de miedo, tal vez la posición en la que se encuentra, y no entienden mucho esto como del estar en... no querer estar ahí, pero uno mismo ponerse en esa situación. Exacto. Entonces como que no la entienden un poco. Y además del colgado, creo que también no entienden a veces el diablo, porque el diablo tiene su lado positivo y también tiene su lado negativo, claro. Y yo siempre les enseño y les digo, oye, aquí vamos a hablar bien del diablo. Entonces, esa también es como una carta conflictiva. ¿Y cuál más podría ser? El juicio, quizás también, sí, es una carta difícil de interpretar al principio. Sí, el juicio también es difícil, sí, también el juicio. Pero en este momento lo que más me acuerdo es que la gente siempre, el colgado, lo que significa, y también les impacta mucho la imagen. Claro. No sé por qué, porque a mí no me pasó eso con el colgado, pero tengo muchos alumnos que siempre el colgado, tienen problemas con el colgado y inconscientemente lo dan vuelta, una cosa como bien extraña. Y vos trabajás, Andrea, con dúos complementarios, así como, por ejemplo, ¿cuál es hay un esquema del, ¿no es cierto?, a veces en el tarot, que algunos tarotistas lo realizamos, que es del 1 al 10 las cartas, y después sí. De abajo, ¿no es cierto?, las otras. Sí. Y ahí vemos como los planos subconscientes de las cartas, claro. ¿No? Y el colgado sería el subconsciente, en este caso, de la papisa. De la papisa, sí. Yo cuando enseño, sí, explico del 1 al 10 y después del 11 al 20. Claro. Para enseñarlo, pero en realidad las lecturas no lo ocupo, pero sí ocupo mucho ese sistema con los arcanos menores. Perfecto. Si me sale un 2, recuerdo mucho la papisa y el colgado, pero en general no trabajo así. Pero para enseñar sí explico del 1 al 10, como te decía, y después del 11 al 20. Claro. A veces cuando hacemos esas relaciones entre, por ejemplo, la papisa con el colgado, vemos que podría ser el colgado quizás el hijo de la papisa que no nació. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Y ahí como que a los alumnos un poquito se les va quedando más la película como el hijo oculto, árboles o ramas cortadas que tiene el colgado, para todos aquellos tarotistas, ¿no?, que están, alumnos que están viendo, este sacrificio de su árbol genealógico, quizás. Y el diablo, su contraparte es el sumo sacerdote, el papa. Claro, por lo papa. Tanto, el diablo es la otra cara de Dios, en definitiva. Exactamente. Ahí está su contraparte. Sí, el diablo le aporta bastante pimienta, digo yo, como el condimento. Sí. Así que sí. Depende cómo se interprete, ¿no? Y... contanos tips, ¿tenés vos de tarot cuando vas a hacer una lectura? ¿Sos de la que prende incienso, tenés algo, o así, a rajatabla? Sí, soy súper poco ritualista,
Porque considero que cuando uno está haciendo como las cosas del corazón y que uno está haciendo las cosas no para hacerle mal a alguien más, yo creo que No es uno ya está necesario como, tampoco. claro, y uno ya está como protegido, bendecido, no sé cómo decirlo, entonces no ocupo muchas cosas. Sí, tal vez a veces prendo un poco de incienso, pero es por una cosa de que me gusta el olor. Y sí, también una vez me pasó que las cartas como que no se estiraban, entonces estaban como pegadas. Y ¿Ya? alguien me dijo, oye, eso te pasa porque tú nunca las has limpiado. Y yo Mira. ahí las limpié por primera vez con incienso y efectivamente después me empezaron a resultar, así que de vez en cuando las limpio con incienso, pero no soy muy de rituales, ni del pañito, ni nada de eso. No, Así, creo que más sencillo. sí, porque creo que es como una conexión entre la persona y uno. Claro, No hay claro. más involucrado, uno está interpretando, es como ver las cartas y uno interpretar. Perfecto. Y tampoco entonces, porque rituales en el tarot hay para todo, o sea, para la Sí, lectura, después hay para mucho. cargar las cartas, Sí. cuando hay luna llena, algunos lo hacen, y después cuando uno cierra la sesión, ¿no? Sí, yo no hago nada, pero sí he aprendido un poco porque lo enseño en los cursos para las personas que sí lo necesitan, porque hay mucha gente que le importa ese tema. Entonces, obviamente, por respeto lo explico, pero yo no practico ninguno. En realidad, ninguno sería como. Estaría mintiendo. Lo que sí hago es, por ejemplo, a veces después de las clases me gusta ducharme con agua con sal de mar, que es Perfecto. como para limpiarme yo. En eso sí me gusta. O si no, con agua de ruda Claro. también. Eso me gusta como los bañados para de limpieza. Pero Excelente. así con el tarot hacer cosas no. No, no aplica ritual. Está No, bien, no. cada tarotista. No hay fórmula acá, la verdad. Sí, yo debo reconocer que muy ritualista, la verdad, tampoco soy. O sea, lo básico. Básico es un paño, algún elemento de protección. Lo que sí hago es enraizarme. Este ejercicio, ¿no es cierto?, de conexión, por el contrario, yo me puedo ir por el espacio aéreo y otros. Entonces, como que ahí me enraizo y de ahí no salgo y me conecto un poco más. Pero Yo sí. parece que voy a tener que empezar a hacer eso, porque yo no sabía, lo aprendí con los registros akáshicos y también me iba mucho Claro. y me daba mucha pena y me terminaba llorando. Y ahí la maestra me dijo, lo que pasa es que parece que te vas mucho y hay que enraizarse. Claro. Y con el tarot creo que es lo mismo, porque Es uno a lo veces siente mismo. como una pena que no sabe muy bien de dónde es y después se da cuenta que es la persona que tiene algún problemilla, algo complicado. Aparte de que uno que se dedica a esto, ¿no es cierto?, todo el tiempo, escucha muchas historias y generalmente a uno no va a llegar una persona cuando está muy bien, digamos, ¿no? Claro. Viene porque hay un drama que resolver. Entonces, a mí hay historias que me han pasado, que personas que han llegado, que quedo mal, digamos, o sea, que Sí. digo, no, esto afecta mucho lo que me está contando y me dan ganas de involucrarme más, por supuesto, de lo que es una lectura. Yo no soy una terapeuta, entonces quedo como coja, ¿viste? Con eso es como, te entrego la información y ahí quedaste, digamos, y no puedo resolver y ahí me dan las ganas, ¿viste?, de empezar a hacer más cosas. Mi perro está desesperado, ¿no? Por si escuchan ladridos, es él. Y bueno, pero después dije, necesito enraizar de alguna forma, ¿viste? Hacer un corte con la lectura, porque si no, lloraba más yo Sí, en la lectura que mi consultante. me ha pasado a mí y yo encontré una meditación súper cortita de 5 minutos para enraizar y me ha servido harto. Sí, por Es como lo supuesto. único, sí, porque de verdad eso suena como medio extraño, hasta como que la gente no lo cree, pero de verdad uno como que se va un poco de acá y esa Exacto. meditación sirve harto. Exacto. Y esa conexión que se provoca, aún a pesar de ser online, hay mucha gente, no sé si te pasa, que dice, no, yo prefiero presencial. Sí. Pero la verdad es que presencial o online, no sé si compartís ahí conmigo la idea de que la magia existe igual, o sea, Sí. la conexión existe de todas maneras, no cambia nada que sea presencial, ¿viste? Igual se da. Sí,
Yo en un principio también pensaba que era como, no, esto no puede ser, no funciona, pero no, ocurre igual, Sí, pasa igual, de todas maneras. exacto. Incluso, bueno, a mí no me gusta tanto, pero incluso cuando hacen preguntas y uno responde por audio de WhatsApp, hasta ahí funciona también. Sí, yo lo hago así también, sí, por Sí, audio. claro, Sí. es que yo hago por Zoom Claro. con la persona. Pero también he hecho por, Por ¿cómo se llama esto? audio. Por WhatsApp, por audio. Y yo Sí. decía, ¡ay, no, qué lata! Porque, no voy a... porque me Es muy gusta conversar con la frío. persona. Exacto. Sí, y yo decía, ¡ay, cómo voy a hacerlo! Y no, también funciona. Es Sí. como bien ahí, mágico, por Sí. ocupar un término. Exacto. Acá nos están mandando saluditos. Por ejemplo, Kat, Almarza, Ezequiel, Andrea, la Milena también. María Carvacho dice, ¿dónde recomiendan comprar los mazos? ¿Tenés datos vos? Bueno, yo mis mazos los compré por Instagram, en páginas de Instagram. Y acá en Viña, o sea, siempre voy a Viña y una casa que se llama, o sea, un lugar que se llama Magia y Cristal y ahí Ah, venden sí. mazos. Pero en general siempre por Instagram, Casa que estoy. Y no recuerdo muy bien dónde compré. Tengo el tarot de Marsella, bueno, tengo dos tarot de Marsella, pero el de Jodorowsky Camoín. No me Ese acuerdo, pero cuesta lo compré. encontrarlo. Sí, lo encontré en, creo que casa que estoy por Instagram. Sí, Casa que estoy la conozco muy bien. Ella tiene muchos mazos de tarot. Y en Santiago, yo como tienda esotérica no vendo. Vendía solo los de Galo Vilches. Hicimos un trato con él. Entonces, solo le vendía los mazos a Galo, que él hacía. Y dejé de vender otros mazos. Y después siempre recomiendo los tres claveles, que es muy especial Ah, porque es una ferretería. sí, Pero vos pasás por fuera, venden ollas, tazas y de ahí cuchillos, cuchillos, la especialidad. Y de repente se aparece, yo creo que es la tienda más surtida de mazos de tarot que hay en Santiago. Así que el jueves ya vuelve a Santiago, sale de cuarentena y los tres claveles, San Antonio con Morandé, si no me equivoco, los tres claveles. Después nos preguntan, hola, ¿a qué se deberá que uno desde pequeña, ay, hasta de intentar algo de las cartas españolas sin que le enseñen? No entendí mucho, pero imagino que la pregunta es que de pequeña esta auditora ha tenido conexión con los naipes. Bueno, yo la interpretación que le doy es totalmente personal y tiene que ver con que uno tiene vidas pasadas. Entonces uno viene a veces con cosas que recuerda y sobre todo en la infancia. Entonces por eso cuando era chica lo más probable es que todavía tenía estos recuerdos que después uno los empieza a bloquear. Está recordando. Claro, y a menos que alguien la incentive, esto se puede recordar más fácilmente, pero lo más probable es que siempre los papás o el colegio o qué sé yo te dicen, no, esto no puede ser, estás loca, y ahí uno bloquea estas cosas. Exacto. Pero yo creo que es porque en una vida pasada tuvo alguna conexión En el con las tarot. cartas, claro. Alejandra Muñoz nos dice, Romy y Andrea, lindas las dos. Muchas gracias, Alejandra. La Cristina Emma también, hola chicas, Carolina, María Stáez, Cata Almarza, ¿cómo hacen eso? Yo creo que tiene que ver con el enraizarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces Yo vos? lo busqué por una meditación guiada en YouTube y que ahora lo hago ya sola y que es sentarse uno bien con la espalda recta, los pies bien puestos en el suelo, uno cerrar los ojos, empezar a respirar tranquilamente. Entonces uno empieza a imaginar un tubo que está conectado con lo alto y a la vez uno empieza a imaginarse unas raíces que salen de los pies y se conectan con el centro de la tierra. Claro. Entonces ahí uno está conectado tanto con arriba y con la tierra. Perfecto. Pero es algo como cortito, pero pueden buscar unas meditaciones guiadas por YouTube. Hay muchas, hay Sí. más largas, Sí, pero es como algo muy parecido. uno, Uno visualiza, ¿no es cierto?, que claro. va bajando un cordón, por ejemplo, o una Claro. soga. Traspasa la tierra, el fondo de la tierra, llega, ¿no es cierto?, donde más lejos se pueda,
hace un nudito en alguna piedra, alguna roca y sube. Y ahí nosotros, el hecho de enraizarnos significa que estamos anclados a la tierra, Claro. ¿ya? Y por eso no vamos a volar por ninguna parte, estamos ahí bien firmes. Y cuando termina la sesión, uno hace lo mismo, visualiza que baja, ¿no es cierto? Desenreda este nudo y vuelve a subir y ya está en su estado natural. ¿Cómo aconsejan cargar un mazo de tarot o un oráculo nuevo? Bueno, lo que yo he sabido es que uno cuando tiene un mazo nuevo es intencionarlo. Y eso se hace, por ejemplo, toma uno las cartas y dice, yo, el nombre de uno, voy a utilizar este tarot para conocerme a mí misma, para ayudar al resto, para enseñar. O sea, uno le da una intención a ese tarot y tiene que repetir esa frase unas 3 veces. Y ahí ese tarot queda como para uno y a la vez con la intención que uno le quiere dar. Voy a trabajar con él, voy a ayudar a la gente o voy a aprender con él. Esa sería como una manera. Perfecto. Nos preguntan también la conexión de los registros akáshicos. ¿Cómo te ha servido para el trot? Sirve bastante porque uno... Creo que el tarot es una herramienta de conexión y creo que es un canal que te sirve para poder como ver otras cosas. Y los registros akáshicos también te ayuda en esta conexión, pero sin tener la herramienta, sino que solo ya despojarte de todo, de lo mental, y poder conectar con el inconsciente, conectar con tu corazón, con el alma y con la otra persona. Entonces uno puede conectar de una manera más pura con la persona, pero a pesar de eso, sigo prefiriendo el tarot. Me sigue gustando el tarot. Sí, el tarot Sí. es más rápido quizás llegar a Sí. una respuesta. Pero sí, los registros akáshicos también me han ayudado porque me han ayudado como a expandir un poco más mi mente, como a abrirme un poco más, porque uno de repente está leyendo el tarot y como que. Oye, ¿por qué se me vino esta idea? ¿O por qué? Si esta carta no sé, qué raro. Y con los registros akáshicos me di cuenta que de repente te llegan como mensajes y uno tiene que hacerles caso. Exacto. Y siempre le digo a mis alumnos, a veces van a tener una tirada y no van a saber por qué se les vino una idea, ustedes solo tienen que decirla. Tienen que decirla porque es algo que le está diciendo esta persona necesita ese mensaje. Independientemente de que las cartas técnicamente o desde la Claro. metodología signifiquen otras cosas, claro, si te llega cierta información, uno tiene que transmitir, ¿no es cierto? Y si uno le está leyendo las cartas a otro tarotista, dirá, ¿por qué me está diciendo esto? Digamos, ¿cómo esta más esta más esta llegó a esta conclusión? Claro. Ahí claramente hay una especie de canalización, más que nada, más que una lectura. Exactamente. Sí. Sí, a mí me está pasando muy seguido eso, la verdad. Y a veces me pasa que, le decía el otro día, Anita, ya las cartas no me están, no es que no me sirvan, al contrario. Es una herramienta como para no quedar como loca, como hablando sola, digamos. La Sí, uso para exactamente. crear un clima, digamos, ¿no? Pero la información de alguna forma igual llega sola, sin que uno abra un naipe al final. Sí. Qué bueno eso que acabas de decir, que es verdad, te sirve como para no quedar como de loca, porque Claro, uno de como repente medium, te... una cosa así, Claro, claro. sí. Sí. Pero me gusta mucho, sí, la simbología, de poder explicar al consultante también, ¿no es cierto? Mostrarle la carta, hacerlo partícipe de una lectura, qué significa, ¿no es cierto? Y todo eso. ¿Hay temas que no tratás con el tarot? Que vos decís, no me preguntes de esto porque no lo respondo. Sí, de salud. Siempre les digo a las personas que de salud no voy a responder porque es como un tema súper delicado y mejor ir al médico. Pero siempre en el tarot hay veces que sí sale, se recomienda anda un psicólogo o anda algún terapeuta, eso sale y yo lo digo, pero de salud específicamente no. Ese tema prefiero no, lo mismo que la muerte. Bueno, nunca me han preguntado de la muerte en todo caso, porque como saben que no respondo a algunas cosas, no me preguntan de eso. Saben que no voy a responder. Y lo otro también, que no respondo sobre los tiempos.
¿Ya? Esto va a ocurrir en una semana, esto va a ocurrir en un mes, tampoco respondo esas cosas. Pero te sale a veces, lo ves en las cartas y prefiero decirlo para no condicionar, quizás. Sí, a veces sale, o esto va a salir súper rápido, o esto va a ser eterno, Exacto. Uno tarotista sabe cuándo pasan las sí. cosas, si son rápidas, lentas, etcétera. Pero es cierto, uno puede condicionar mucho a una persona y ahí entra el criterio del tarotista, ¿no es cierto? De no perjudicar a su consultante, Sí, porque porque la gente muy se jodido. sugestiona mucho, se sugestiona mucho y uno puede decir algo y la persona lo puede creer, pero 100% y va a buscar que esa cosa se cumpla. Entonces, mejor Aparte hay que que tener harto claro, no sé si cuidado. te ha pasado de repente, a mí me han tocado consultantes, ponele un ejemplo, sin trabajo. Entonces me dicen, ¿cuándo voy a encontrar pega? Entonces yo le digo, las condiciones están dadas, ponele, para que encuentres trabajo de acá a un mes. Te voy a dar un ejemplo. Y llega a fin de mes y me llama y me dice, no encontré trabajo. Y yo le dije, bueno, ¿buscaste? No. Como así, como vos me dijiste que yo iba a encontrar, no hice nada. Digo, no, o sea, una cosa, digamos, es que yo dije, el escenario está dado, era que si vos ponías de tu parte, si hacías A más B más C, digamos, el resultado podía ser este. Pero hay personas que esperan y delegan por prácticamente en el destino, así como estaba escrito que yo lo iba a encontrar, entonces no puse nada de mi parte. Es como la Claro, responsabilidad del tarotista. por eso yo encuentro tan complicado el predictivo, porque a mí me gusta más como darle la responsabilidad a la persona, al Exacto. consultante, y no ser uno el responsable. Por ejemplo, justo ahora que dices eso, siempre en clases ponemos ese ejemplo con Milena, que está ahí, con una amiga que ella también es tarotista y da clase. Siempre explicamos que si viene una persona y dice: quiero saber cómo me va a ir en mi examen de grado, por ejemplo. Y si uno le dice: oh, te va a ir súper bien, lo No más va a probable es estudiar que esa nada, quizás. persona, claro, va a decir: ah, me va a ir súper bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con las Sí. cosas que se dicen. Además que uno le puede decir: mira, si tú estudias, te concentras, te va a ir súper bien. Pero la persona al final siempre va a escuchar lo que quiere escuchar y se va a quedar con: me va a ir súper bien. Entonces se relajan un poco y tal vez va a estudiar, pero no tanto como deberían. Entonces, Exacto. el tema del predictivo que asusta un poco. Sí, tiene que ser, yo creo que es una buena mezcla la combinación de lo predictivo con lo evolutivo. Es como que yo creo que el que va a leerse las cartas quiere saber respuesta. Entonces, ok, te doy una parte de la respuesta, pero también tiene que ir integrado con el tarot más evolutivo, ¿no es cierto? Para que sea una herramienta al final, no sea tipo oráculo o un juego, ¿no? No es llegar y abrir y tirarte un pronóstico, tiene que haber también una interacción. Entonces, al final la mezcla es buena, sí. Yo siempre digo que las tarotistas evolutivas de alguna forma también están haciendo cierta predicción, ¿no? Y al Sí, revés, sí. por ejemplo, en el caso que tú decías de hoy voy a encontrar trabajo, me hacen esa pregunta y yo les digo: mira, ¿sabes qué? Puede que encuentres trabajo, pero lo que tú tienes que hacer es tal cosa. O tú no estás encontrando trabajo porque tú mismo estás como autobloqueándote o bla, bla, bla. Les empiezo a explicar el tema, pero así como decirle: mira, de aquí a tanto vas a encontrar trabajo, eso me complica, pero sí le puedo dar, Herramientas. según el tarot, las herramientas para ver en qué puede, qué energías puede ella ocupar para que le sea más fácil encontrar trabajo, o qué es lo que está haciendo mal y que no ha podido encontrar trabajo. Exacto. El por qué no lo encuentro, no es cuándo lo voy a encontrar, es por qué Claro. no encuentro ahora un trabajo o qué herramientas necesito para poder conseguir un trabajo a futuro. Sí. Nos pregunta Solange, ¿qué carta del tarot es tu favorita y por qué? Una de mis cartas favoritas es Templanza. Fue una de las cartas que más me costó, porque yo la asimilaba mucho a la justicia. Yo decía: ¿por qué está Templanza si está la justicia, si está aquí el equilibrio? O sea, y no entendía. Y bueno, después profundizando me di cuenta que era porque era un problema mío interno también, de esto de armonizar las emociones, el alma, el cuerpo, todo, y yo estaba totalmente desarmonizada, y el otro
de la justicia, una cosa de equilibrio más racional. Entonces, templanza, mira, justo la tengo aquí porque quería después decir algo. Me gusta mucho porque siempre que sale esta carta, este es como el único ángel, que el personaje principal que sale en el tarot de Marsella. Uh-huh. A mí me gusta mucho porque siempre yo pienso que es el ángel guardián que está con uno. Entonces, siempre cuando le sale a una persona, pregunte lo que sea, yo le termino diciendo al final, ¿sabes qué? Esta carta quiere decir que tú no estás solo, que el momento por el cual estás pasando, siempre va a haber alguien contigo. Entonces, por eso me gusta templanza, porque cuando la estaba estudiando, cuando estaba estudiando el tarot y me encontraba como momentos tristes, siempre me salía. Y antes no creía en los ángeles ni nada de eso. Y gracias a esta carta empecé a creer en los ángeles, los arcángeles. Sí. Entonces, por eso es una de las cartas que más me gusta, y además que me ha ayudado también a esto de tratar de mantener, de mantenerme en el camino del medio. La frase que siempre yo le enseño es que en el medio está la virtud. Y de eso se trata, como poder uno estar bien internamente. Bueno, es difícil, es fácil decirlo, pero es complicado. Lo otro que quería explicar de por qué el carácter evolutivo del tarot de Marsella, y es porque muchas personas se preguntan sobre los números romanos. Uh-huh. Entonces uno los ve y, por ejemplo, el 4, que es el emperador, o este mismo que el 14, debería ser... aquí debería haber este palito y debería haber una B para claro. restar. Uh-huh. Y acá no. Entonces aquí ya se ve este carácter evolutivo del tarot de Marsella, porque siempre suma, siempre avanza, nunca sí. se resta. Entonces por eso a mí me gusta, porque es como un principio, ya solo de mirarlo uno sabe este carácter evolutivo, de que todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa suma. Es nada un resta. Camino de evolución, así es. Claro, aunque sea algo negativo, que no logremos ver cuál es la lección o la enseñanza, al final siempre nos vamos a dar cuenta que todo suma en nuestro camino, que nada resta. Por eso es como el principio de que el Marsella es un tarot evolutivo, y se Exacto. puede ver en su numerología. Claro. Y dentro del arcano personal, ¿cuál es el tuyo? El mío es el colgado, y el implícito es la emperatriz. Perfecto. Bueno, para aquellos que no saben lo que es un arcano personal, es la suma de la fecha de nacimiento, día, mes, año, no sé si lo sacas así, Andrea, vos, de manera lineal, digo yo, o sea, uno en uno, se va sumando toda la fecha de nacimiento. Así lo enseño yo, no sé, Andrés, ¿cómo lo enseñas vos? Yo lo hacía así al principio, pero después aprendí que primero el año. O sea, el año. Primero el año. Claro, primero el año, y ahí uno empieza hasta llegar a una cifra que de menos de 22. Claro. Me pregunta Alejandra cuál es mi carta favorita también. Uy. A mí me gusta mi carta, que es el ermitaño. Ah, bueno. Sí, me gusta esa carta porque es... Me gusta cerrar ciclos en la vida. No me gusta dejar muchas puertas abiertas, digamos. O sea, si tienen que estar abiertas, buenísimo. Pero si hay cosas que cerrar, soy muy de checklist. De avanzo, no va más, cierro, sigo. O sea, muy... Además soy escorpiona, entonces eso también tiene que ver mucho a pesar que el inmediato mira hacia el pasado, ¿no es cierto? Pero me gusta esta sensación de cierre de ciclo, saber que existe algo nuevo. Yo también soy escorpión. Mira. Uh-huh. Sí. El carácter evolutivo se da con el 4, siempre suma. Pero ¿qué pasa con el 9? También suma. También sí. suma. Aquí está. 5, bájate ahí, exacto. Y más 4. Exacto. Uh-huh. Sí, todas del tarot del Marsella son así. Todas suman. Sí. Sí, esa es una de mis cartas favoritas. A mí me gustan todas, la verdad, la del Marsellés. Todas tienen luces y sombras. ¿Lo lees invertido, André, también? No, lo leo al derecho. No sabría cómo explicarlo. Eso es una de las cosas que más me cuesta cómo explicarle a los alumnos, que les digo que con la intuición y con el tiempo se van a dar cuenta en una tirada, con la pregunta y con la
cartas que le salgan se van a dar inmediatamente cuenta cuando las cartas están en luz y en sombra, por decirlo de alguna manera. Pero es como súper increíble que no se necesita que estén invertidas para que tú sepas que esta carta no viene como no en su lado positivo o en su luz. Así es, sí. Es todas las cartas tienen luces y sombras. Claro. Otro día un alumno también me preguntaba, ¿cuál es la oscuridad del sol? Me decía, y yo le decía, bueno, uno de tanto brillar se puede quemar también. O puedo hacer sombra, yo puedo brillar mucho y hacerle sombra al que está a mi lado. Entonces, siempre digo, hay que saber brillar, no es llegar y expandir la luz, hay que saber hacerlo también. Uno también de tanto sol se puede encandilar. Exacto, y no puede ver claramente, claro. Así es, y también lo que tú estabas diciendo de puedes ensombrecer a los demás, entonces ahí una persona como muy ególatra, claro. Así es, tú sabes la oscuridad de esa carta, digamos, que hay que saber brillar, ¿no es cierto?, y expandir nuestra luz, porque claro. No sacamos nada con avanzar solos, porque es un camino evolutivo que nos habla de la comunidad, ¿no es cierto?, vamos claro. Todos juntos en este camino, si yo no es una carrera, viste, ni el juego de la oca, que digo, parto acá en el mago y termino en el mundo solo, entonces mejor, más rápido llego, mejor, no, claramente... Tiene que ser en comunión con el universo, con los demás. Claro. ¿No? Somos todos parte como de un puzzle. Así es. Todos somos piezas importantes. Sí. Si uno se queda atrás, nos quedamos en realidad todos atrás. Así que. Así es. Cuando hablamos, por ejemplo, del arcano del año, también podemos hablar de un arcano general. Por ejemplo, estamos en el año 2021. Para vos, ¿qué año representa? ¿Qué carta? Porque si yo la sumo de uno en uno, me da el 5. Sí, a mí también. ¿No? ¿Te da? Sí, bueno. Sí. ¿Qué significa transitar como por la energía del Papa o el sumo sacerdote? Para mí significa aceptar cosas nuevas. Significa lo que está establecido. Poder tomar esa base y empezar a traer cosas nuevas para construir algo mejor. Ver el futuro, centrar el objetivo en un futuro y empezar a trabajar en ello, pero teniendo, por decirlo de alguna manera, las raíces, pero cambiando la estructura. Perfecto. Eso significa que el año pasado, como para hacer la analogía, digamos, estábamos transitando la energía de Don Emperador, ¿no? Y el próximo año tendríamos la energía de el enamorado. ¿Qué se podría decir de la carta del enamorado como para el próximo año, a nivel país o mundial inclusive, ¿no? Ay, ¿qué se podría decir? No, que la carta del enamorado es como una de las más como enigmáticas del tarot. Tiene varios significados, entonces yo creo que es como el momento de tomar decisiones y tomar decisiones que vienen del corazón. Yo creo que es el momento de que todas las personas empiecen a darse cuenta de quiénes son ellas mismas y empiecen a ser ellas mismas, que digan, esto no me sirve, yo soy esto. Y yo creo que así la gente va a poder estar como más consciente y va a encontrar la felicidad dentro de uno mismo. Salir de nuestras zonas de confort. Claro, yo creo que encontrar como darse cuenta que uno, como que la mejor relación que uno puede tener es con uno mismo y de ahí ya puede expandirse y puede salir al mundo y ayudar a los demás. Pero hay que decidir y darse cuenta que hay muchas cosas que estamos haciendo y que no nos gustan, que las hacemos porque nos dijeron que había que hacerlas, que crecimos con esas ideas y en realidad uno tiene que empezar allá a decir no, yo soy esto y asumirse, pero siendo responsable. Exacto. Sí, te pasa que de repente estás leyendo las cartas y te sale el enamorado y dices, ay, qué lindo el enamorado. Y yo digo, no tiene nada de esto así de amor, por si acaso. Sí. No te imagines la carta porque está lejos de eso. Es una carta de mucha decisión. Y decisiones para siempre, digamos, son grandes decisiones que marcan un antes y un después.
Exacto. Salir de tu zona de confort, tomar un riesgo, y no es menor, digamos, o sea, no todos los días uno toma decisiones de ese tipo. Entonces, pero pasa que algunas cartas, la rueda de la fortuna también, que es como de buena suerte, yo digo, no dice buena fortuna, dice rueda de la fortuna, pero no dice buena, ¿no? Pero claro, algunas personas está esa duda, ¿no? De los conceptos. Sí, siempre la gente tiene esa idea, sobre todo que en algunos mazos más modernos explican, porque sale la palabra fortuna, explican como que, wow, te sale la rueda de la fortuna, te Claro, va a ir súper súper bien. bien. Sí. Y uno, yo digo, ay, mejor saquemos otra carta porque hay que ver dónde va la energía. Y la rueda de la fortuna también es una carta como bien especial, bien especial. Sí. Pero esa es una carta que uno si la logra comprender, uno puede ver los patrones y la idea es salir de ese círculo, Exacto. de la toxicidad a veces. Otra carta que a mí me gusta mucho, que de hecho colegas me dicen, ¿por qué te gusta? Y yo digo, por muchas cosas. Me gusta mucho la torre a mí. Sí. Pero me voy al concepto original, que es la casa Dios, ¿no? Ese es el nombre verdadero de esa carta. Después se le fue cambiando Cambió. con, exacto, Sí. con la historia, ¿no, André? Pero el nombre original es la casa Dios. Sí. Y para mí la torre es algo explosivo, ¿viste? Es algo cuando vos decís, vengo de un dramón y se terminó y ya fue, pero por suerte, porque el otro es la agonía, ¿viste? Es vivir en la agonía del que, no sé, una relación desgastada, que sí, que puede que sí, que no, o estoy en el trabajo y no sé si renunciar o que me echen. Y transitar esa energía es muy desgastante psicológicamente. Cuando llega a la torre, es porque ya no importa lo que pase al final, pero por lo menos pasa algo. Porque vivir en ese estado de impaciencia, de incertidumbre, como en el colgado, por ejemplo, es muy desgastante vivir así. Entonces la torre para mí es un alivio. A mí sale la torre es como, chao, te separaste, pero por fin, digamos, porque se acabó esto. Pero hay gente que no le gusta esa carta. Sí, yo también no sé por qué no les gusta. De hecho, cuando yo las explico, también siempre digo, hoy esta carta, porque a veces me he dado cuenta que mis alumnos no la entienden porque yo la explico, parece que muy positivamente. Sí, yo también me doy cuenta. Entonces, siempre, porque yo les digo que la torre es una liberación, que al Exacto. final es una liberación y que siempre cuando algo se está derrumbando es algo que ya no funciona, que ya no sirve y les explico que siempre lo falso es lo que se cae y que solo permanece lo verdadero. Entonces, Exacto. obviamente da miedo, uno se asusta, pero explicándolo como por el tarot de Marsella, que me acordé ahora del Rider, es diferente al Rider. Sí. Aquí siempre yo explico que la gente está aquí, está cayendo en una tierra fértil, Sí. entonces van a caer en algo para construir algo nuevo. Entonces les hablo mucho de esto, de la liberación. Y aparte que la casa Dios o la torre, lo que buscaba esa carta era acercarse a Dios. Y Sí. te das cuenta de que Dios está, entiéndase Dios como concepto, ojo, no religioso, pero sino como concepto. Dios está dentro de uno, eso es lo que nos quiere decir también esa carta, es no Claro. busques tan lejos, porque la verdad es que toda la espiritualidad y este concepto de Dios o universo está dentro de cada uno, esa es la torre, es nuestro cuerpo físico quizás, Claro. entonces ahí está Dios, ¿no? Y no hay que construir una tremenda escalera, una torre de Babel, ¿no? Para llegar a él, tenemos que buscar adentro lo que a veces buscamos afuera, ¿no? Así que es una carta Exactamente. súper, súper buena, a mí me gusta mucho. Sí, a mí también. Buenísimo. Andrea, aunque no lo creas, estamos llegando al final de nuestro programa. Partimos, viste, diciendo que vamos a hablar los tarotistas. Podríamos seguir horas Sí. conversando, ¿no? Me gustaría que le cuentes a los auditores cuándo es tu próximo curso. Ya, el próximo curso del Tarot de Marsella empieza el miércoles 4 de agosto y es por Casa Vercana. Tiene Perfecto. una duración de 2 meses porque vemos los arcanos mayores y los arcanos menores del Tarot de Marsella.
Súper. Y los invito a todos porque no es tan difícil ver los arcanos menores, al contrario, es como te abre la mente, es todo un mundo. Y ojalá que lo puedan tomar y la pasamos súper bien. Y yo hago teoría y práctica, así que ojalá que lo puedan tomar. Son todos los miércoles de agosto y septiembre. Empieza el miércoles 4 de agosto. Excelente. En Casa Vercana. Ya saben, entonces, auditores, a todos los que quedaron prendidos con el tarot después de esta conversación, la profe, el 4 de agosto parte el curso de arcanos mayores y menores del tarot de Marsella o Marsellés, los días miércoles de, dijimos, 6 a 8. ¿Sí? No, no. Son de 8, de 8 a 9 y media, 9 y media a 10. Perfecto. De 20 a casi 22 horas. Buen sí. horario aparte. Súper. Sí. Excelente. Entonces, quienes quieran aprender este tarot marsellés, se pueden ya inscribir porque ya está publicado en Casa Vercana. Está todo el año publicado. Ya estamos diciendo antes de entrar a la conversación con vos, ya están todos los cursos publicados. Así que excelente todos aquellos que quieran aprender tarot de Marsella. Andrea, ¿te parece si, no sé, a ver si, no, si tenemos un minutito? ¿Sacamos una carta para dar un consejo? Bueno. ¿Puede ser? No estábamos preparadas. ¿Viste que tenés tu cábala? Soplaste las cartas. Sí. Pero es la única. ¿Como una carta de consejo como para los que están mirando? Claro, puede ser, sí, para todos los auditores. Ah, mira, el sol. El sol. Aquí, como el consejo para todos, que mantengan la fraternidad, que todos puedan confiar en el que está al lado, porque justo estábamos hablando de esto de que uno no era una competencia, que uno no puede llegar a la meta, pensar que porque llega solo va a ganar, sino que aquí todos nos tenemos que estar ayudando porque somos todos parte de este planeta. Y de hecho aquí vemos a estos dos seres y uno está, que está más evolucionado, está ayudando al otro. Entonces esta carta nos invita a que tenemos que confiar en los demás y tratar de ayudarnos entre todos. También nos da esperanza de que está este sol aquí luminoso, nos está cubriendo a todos, entonces todos estamos llenos de luminosidad. Se nos vienen como cosas buenas, por decirlo así. Exacto. Así que a todos nuestros auditores tarotistas, que ya son colegas, que fueron estudiantes, que ahora ejercen como tarotistas, ahí está el mensaje. Hay espacio para todos los tarotistas, habemos muchos, y la idea es generar estas instancias de conversación, ¿no es cierto? Todos estamos en el mismo camino, finalmente. Y les dejo como dato, además, que observen bien ese sol, porque se parece mucho al diablo, es turnio. ¿Ya? Hay una similitud, hay un datito simbólico. Algo tendrá, se las dejo como tarea a los estudiantes de tarot. ¿Cuál es la similitud entre el sol y el diablo? Tiene que haber alguna. Porque te diste cuenta, ¿no, André? Los dos están en esta posición turnia. Por algo será. Así que ahí las dejamos como tarea. Anita se ríe. ¿O no? Ah, la Anita, la Anita es la diabla. Sí, así que bueno, a todos quienes escucharon hoy esta conversación, si la quieren repetir después, queda en YouTube. Si quieren tomar el curso de tarot de Marsella con la profe Andrea, el 4 de agosto ya parten este tremendo curso Arcanos Mayores y Menores. Son pocos los que enseñan menores con Marsella, así que aprovechen esta tremenda oportunidad. Todos nos mandan muchos saludos. Besos a las dos, muchas gracias Romy y Andrea, etc. André, un gustazo. Sí, lo mismo digo yo, un placer poder conversar contigo, que eres también una tarotista que le gusta el tarot de Marsella, que no parece que no a mucha gente le gusta el tarot de Marsella, entonces no es fácil encontrar a alguien. Soy para fanática poder conversar de los arquetipos y las cartas. Súper entretenido, así que un gusto conocerte también. Igualmente, cuando quieras, siempre te digo, bueno, acá estás invitada, esta es tu casa, así que cuando quieras volver, felices te esperamos.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos los auditores. No se pierdan el miércoles Brujeando Ando. Después el jueves Ruta Accesible. El viernes Entre Teteras y Brujas. Después Esta Noche en Casa. ¿Me faltó uno? Ah, exacto. Ruta Accesible va el viernes esta semana. Así es. Y también Noche de Mente para todos los noctámbulos. El viernes de 10 a 12 junto a mi partner Mario Giacchetti. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Gracias, Andrea. Chau, 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 Anita.